10 de la mañana, día sábado, Tele 8, lugar, día y hora para la cita que la familia tiene con la naturaleza. Arranca Show Animal. ¿Desde dónde, Oscar? Buenos días, Alejandro. Buenos días, familia. Buenos días, amigo. Bueno, el placer de compartir con ustedes esto que se llama Show Animal, recorriendo estas maravillas de Córdoba, Alejandro. Hoy estamos a poquitos kilómetros de la ciudad de Córdoba. Llegamos a Carlos Paz, llegamos a Tanti, a solo 5 kilómetros. Tenemos este lugar que se llama Flor Serrana. Están invitados a tomar los matecitos junto a nosotros. Y así comienza Show Animal, Alejandro. Sí, señor, con ustedes la familia de Córdoba acompañándonos. Nos ponemos en marcha. Buen día. Y las historias del libro de la selva continúan aquí en Show Animal con Kai, que, como te decíamos, programas anteriores, se fue al corazón de la selva peruana, allí muy cerquita del río Amazonas, con vivencias increíbles. Parte de esas vivencias nos las cuenta hoy. Kai, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenido a ustedes. ¿De quiénes hablamos hoy o de quién? Podemos hablar del oso hormiguero. Buenísimo. Es un animal muy simpático, muy querido. En un centro de rescate que visitamos encontré una cría también que provenía del mascotismo. No la pueden reinsertar todavía porque es muy chiquita. Y bueno, fue como hermoso también verlo en buenas condiciones. O sea, mucha tranquilidad, mucho alivio cuando vas a un centro de rescate y ves que el animal está haciendo un proceso lindo de recuperación. De hecho, lo tienen en un sector donde puede también él buscar sus hormigas. El mascotismo como que depreda bastante. Claro, como mascota es muy peligroso, porque si bien con hocico como le no daña, las garras que tiene un oso hormiguero son tremendas. Y son mortales. O sea, hemos tenido en Argentina un caso de una muerte de una cuidadora en un zoológico en Buenos Aires. Bueno, porque las garras son largas, profundas, y las incisiones te pueden perforan órganos, ¿no? Están hechos para eso. Motivo más como para ni pensar en tenerlo como mascota. ¿Cómo ves los centros de refugios en Perú en comparación con lo que hay en Argentina o en Córdoba? Bueno, allá en Perú, de los que conozco, hay algunos que no vuelvo más, porque no me llevé una buena impresión, que los vi enfocados hacia el turismo. No sé si compararlo, porque las realidades son muy diferentes de lo que es la selva y la cantidad de especies y cómo es la situación del mascotismo a la de Argentina. En Argentina los centros de rescate pienso que estamos en una paso de crecimiento también, de irnos de la imagen que te tenés que exhibir al animal, aunque el animal se estrese porque cobras una entrada para poder subsistir, porque en general no estamos subvencionados por el Estado, y eso hace que el animal sufra a veces más de la cuenta. Se está entendiendo que un animal en un centro de rescate puede ser dado a conocer por las redes sociales, como en el caso de Pumacagua, pasa con Talita o pasa con Estanislao, que su situación y su historia la hemos compartido con Show Animal, no permite que, no es aconsejable que estén en contacto con la gente. Eso habla de un avance de los centros de recuperación de fauna silvestre, que lo sé porque estoy en contacto con muchos otros, que estamos más orientándonos cada vez y paso desde hace unos años ya a lo que es educación, ¿no? Contar estos viajes y las historias que se ven en Pumacagua despertó sensaciones en la gente. Viajar con vos a Perú en el próximo viaje que haya. Tenemos para viajar al Amazonas, la próxima fecha es mayo 2019, lo que hay que empezar a tomar información y empezar a prepararse. info@pumacagua.org o Facebook Pumacagua. Los esperamos entonces. Siempre un gusto visitarte, volveremos muy pronto. Bueno, los espero, muchas gracias. Desde Pumacagua sigue Show Animal. Tiempo de sonrisas, carcajadas, travesuras y locuras. Llegan ellos, los videos súper divertidos.
una noticia que llega para contarnos la actualidad en el mundo animal, en este caso relacionándose con un delito. Querían trasladar adormecido a un orangután dentro de una valija. Te lo contamos en la noticia. La noticia animal de hoy nos llega desde Indonesia. Allí en el aeropuerto de Bali, la policía aduanera encontró un orangután macho de 2 años en la valija de un hombre ruso. Los habituales controles que realiza la policía en los aeropuertos resultaron en el hallazgo del simio dentro del equipaje de un pasajero que transportaba al animal sedado dentro de su maleta. El hombre pretendía trasladarse con el orangután hacia Rusia. Las autoridades del lugar procedieron a detener al individuo y a la vez dieron parte al departamento ambiental, quien asumió la atención inmediata y tenencia del animal, que a primera vista se encontraba en buen estado de salud. Junto al simio, el pasajero ruso pretendía traficar 2 gecos y 5 lagartos más. Noticia animal, en Show Animal. Sabes que tenemos una montaña de regalos para tu mascota. ¿Cómo haces para que ella lo gane? Lo tenés que hacer que participe, le sacás la foto, lo subís en Facebook, Show Espacio Animal. Acordate de poner el nombre de tu mascota, el lugar desde donde nos acompañan y las fotos así vienen. En nuestro club de amigos lo tenemos a Michu, foto que nos envía Fernando. Este hermoso caniche que por aquí llega, no sabemos cómo se llama, es la mascota de Norma. Y hablando de mascotas que no tienen nombre, aquí está el gato o gata de Lucrecia. Y ahora nos encontramos con Juniors haciendo guardia, foto que envía Lulita. Ale nos presenta a Mía, muy ociosa pero siempre se despierta de buen humor. Por aquí nos acompaña este señor que se llama Blacky, foto que envía Rubí. Ahora conocemos a Luna, foto que nos envía Ale. Desde Altagracia, Esteban nos envía la foto de Liz, adoptada de la calle. Y esta hermosa foto que compartimos la tiene por protagonista a Luna, foto que envía Héctor. Gabriela nos presenta a Polita, la encantadora compañera de la familia. Caro nos envía la foto de su mascota felina, no nos cuenta el nombre, así que no sabemos si es gata o gato. Andrea nos envía la foto de Nilo y el pequeño Oliver. Karina nos envía la foto de Ciro, su golden de 5 años. Juan nos envía la foto de Akita, una experta ganadora de premios. Lilian nos envía la foto de Rocco, es pura ternura. Ahora te proponemos la primera pausa del sábado, no te vayas, viene lo mejor de este programa tras el corte, ya venimos.